¿Estamos rebajando impuestos de forma selectiva? Sí. ¿Y rebajamos el impuesto de la renta, el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio y otros jurídicos documentados de forma selectiva? La respuesta es que sí. ¿Para qué? Para aquellos que inviertan en Galicia. ¿Cuánto hemos rebajado los impuestos desde el año 2009? 116 millones de euros. Y se han beneficiado 167.000 gallegos y gallegas. El dato está ahí. Yo creo que hemos hecho dos cosas. La primera no subir impuestos autonómicos y la segunda hacer una rebaja selectiva de impuestos que vamos a continuar en esta legislatura y que los vamos a, a sumar a los que hemos venido haciendo en la anterior. El próximo jueves vamos a aprobar un paquete de incentivos para vender suelo en la comunidad. Tenemos el suelo industrial caro porque lo compramos o lo compraron en época de bonanza económica. Y ahora no podemos pensar que tenemos que vender el suelo a los mismos precios que lo compramos en época de bonanza. Tenemos que vender el suelo más barato para que la gente pueda invertir. Tenemos 50 parques industriales, 961 parcelas y 3 millones de metros cuadrados sin vender. El próximo jueves llevaremos al Consejo de la Junta un paquete de medidas para vender un suelo más barato en los entornos de un 20 o un 25% más barato y haciendo unas rebajas especiales para aquellos que quieran pagarlo al contado y hacer unas una rebajas especiales para aquellos que quieran comprar una serie de parcelas que por su dimensión acrediten que van a crear puestos de trabajo en esa inversión. En definitiva, vamos a hacer un suelo más accesible, más barato y dando facilidades de pago.